Adiós, Phoebe. Hasta pronto. En la noche, en la otra noche. Custodia, tiro. Creo que la próxima vez me daré luz verde. Adiós, de momento. ¿La tenéis? Lo siento. Matarás y vuela el coche. ¿Qué más sabemos? Busca venganza. Alguien cercano a quien no salve. Dame más detalles. Me ha seguido el rastro, no siguió a Duncan ni a mí al parque. Ha vigilado mi casa. La serpiente del porche. ¿Qué? La noche que Duncan me llevó a casa, había alguien al otro lado de la calle. Como si vigilara la casa. La verdad es que no le conocí. No sabía ni su nombre. Era muy discreta. No quería que su marido se enterara. Sé que le compraba joyas de Margaret. No eran muy valiosas, pero a ella le hacían feliz. Glynny, ¿sabe qué hacía en el banco aquel día? Planeaban fugarse juntos. Ella vino el día antes de morir y dijo que quería vender su parte del negocio. ¿Sabe dónde planeaban fugarse? Siempre deseó comprar un rancho en Wyoming y llamarlo Camelot. Supongo que es allí donde iba. ¿Conserva sus cámaras? Sí, tengo una, pero si buscan alguna foto en la tarjeta de memoria, no las hay. Lo descargaba todo al instante. Liz. Pintaba rosas en la parte de atrás de todo su material. Él le enviaba rosas cada lunes. Me disculpan, si no hago esta foto en los próximos 10 minutos, habrá una fusión nuclear. Claro, gracias. La tumba donde estaba Roy estaba llena de rosas color rosa. Es nuestro hombre. Habían puesto un cable de detonación en su puerta. Se volvió para ayudar a...